Profesora de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación en el campus de Segovia, Patricia Tapia, explicó a las personas de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, con apoyo de una intérprete de lenguaje de signos, cómo se refleja la violencia de género en los medios de comunicación y cómo la penaliza la legislación. Los medios focalizan la violencia de género en el asesinato de corte machista de mujeres o la conmemoración de fechas como el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la violencia de género son todo tipo de agresiones y conductas físicas, psicológicas o de cualquier otra naturaleza, tanto explícitas como sutiles. Esta realidad social y jurídica es materia de investigación en la Universidad de Valladolid. Para prevenir, luchar o evitar la violencia de género, Patricia Tapia defendió que todo este tipo de conductas son actos de discriminación y estas actitudes contra las mujeres deben visualizarse tanto en los medios como en la legislación.